Suárez. Y hoy mi querida Laura me acompaña en vivo desde sus estudios en Televisa para volver a hablarnos de lo que llevamos hablando hace semanas. Cristian la está demandando a ella y ella ahora está demandando también. Pero ¿qué puede hacer la mujer que hizo famosa o famoso a Cristian? Adelante, Laura. Mira, mi rey adorado, Raulito, primero te amo, mando bendiciones a toda mi gente, mi público hispano en los Estados Unidos, y para pelear se necesitan dos. Y yo peleo con quien elijo pelear. Yo a ese señor, ¿cómo dice que se llama? No recuerdo su nombre. Cristian. ¿Ah? La verdad no lo recuerdo. Yo lo único que te puedo decir de ese tema es que estoy hasta acá de que digan que demanda, que demanda, que demanda. Las únicas demandas que hay son las mías, porque yo la demandé hace 2 años aquí, Raulito. Recuerda que hace 2 años yo denuncié chantaje y extorsión, donde él me amenazaba de sacar videos, audios, si yo no le daba dinero. Pues pasaron 2 años, pidió perdón primero y después, cuando yo no le di el dinero, ¿qué hizo? Sacó audios, no solo de él, sino de personas que se los dieron. Porque yo sé perfectamente de dónde viene cada cosa. De tonta no tengo un pelo. Yo sé perfectamente quiénes son sus socios, quiénes están involucrados, quiénes serían... Ay, perdón, yo estoy pues mirando al director. ¿Quiénes serían los cómplices? Yo sé absolutamente todo. Pero yo no voy a hablar más del tema. Esos hermanos de Fernando Burlando, que es mi abogado en Argentina, que él está manejando la defensa tanto allá como en, aquí en México, con Grisel Chavarría, que es mi abogada aquí en México, y será el que vea en los Estados Unidos la demanda también contra todos los que resulten responsables. Tenemos poco tiempo. Tú llevas trabajando en México y anteriormente en Estados Unidos por mucho tiempo. Tú ya eras famosa cuando te casaste con Cristian. ¿Dónde se casaron ustedes, para recordarlo? ¿En qué país? ¡Hello! Yo nunca me he casado, bueno, ni que fue más idiota. O menos. Por favor. No, pero llevan yo tanto tiempo. Yo solamente he sido novia. Pero novia. Llevan mucho tiempo juntos. En Estados Unidos, tú sabes que después de vivir por unos años ya son como marido y mujer. Perdón, pero no, nosotros nos hemos separado, y además, te voy a decir algo, yo me rijo por las leyes de México, y bajo las leyes de México, cuando el conviviente, cuando los dos trabajan, nadie tiene por qué repartir nada, o sea que tarde, y si realmente hubiera tenido algún derecho, la verdad, ¿me entiendes?, no hubiera utilizado la filtración de videos, no hubiera cometido delitos, no hubiera cometido todo este chantaje. Un mensaje para ese hombre que no sabemos el nombre de él, que tú le quieras mandar antes de despedirnos aquí. Desgraciado. No, mira, yo el mensaje que yo le quiero mandar a él y a muchos hombres que realmente se portan de esa manera es el siguiente. Escúcheme. Al que actúa con maldad, hay que desearle suerte. ¿Saben por qué? Porque tarde o temprano la va a necesitar, Y algo más, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que Dios lo bendiga. Ahí está Laura. Los amo. Un beso y un abrazo. Señores, y yo lo sé porque la conozco. Laura ya era famosa y tenía su programa de televisión y había ganado su dinero cuando ella se casó con Cristian, y ahora Cristian se quiere apoderar de lo de ella. Bueno, igual que yo, ya a mi esposa le tengo que pedir el carro prestado para venir al trabajo. Vámonos, una pausa, ya regresamos.